Yo, people, what's going on? Welcome to the stream, Top 7 again in the house, DJ6, NotFab Son. Who is NotFab Son? These people invite me. I go to start to play this game right now. I don't play today. Danny Veterano invite me. Oh my God. Vamos a tener que hacer los turnos, los tigres. Primero a 5. Saludos, Guatemala, in the house. What's going on, Guatemala? Dime a ver. Dame mi bola, gente. Vamos a echarle la... Oh, la sesión de juego no está disponible. Vamos a entrar con Veterano, entonces. Yo cojo mi golpe de cualquiera. Vamos al game, people. Vamos al game. Bueno, desde España. ¿Cómo estás, amigo? España en la casa. ¿Qué hay? ¿Cómo te sientes el día de hoy? What's going on, people? Algo de ver su partida privada, pero ¿por qué este pana no me invitó competitivo? Voy a salir inmediatamente. Si no es competitivo, no juego, Dani Veterano. Si no es competitivo, no juego, sorry. Vamos a compartir el stream. Tienen que invitarme a competitivo porque si no, no voy a jugar, señores. Realmente, no me interesa jugar casual. El juego, quiero aprenderme los matchups competitivos. Lamentablemente me gusta jugar así. Así jugué en Justy todo el tiempo también competitivo, así que... Please invite me for competitive mode, people. Only competitive mode. Yo, people, we are live right now in Twitch, YouTube, Facebook. Stay noble, Top 7 Games. Déjame yo invitar al pana, pero yo lo voy a invitar en competitivo. No. Dani Veterano. El que quiera invitarme me dice por el chat. Voy a tirar primero a 5 con el que quiera. Jay Jarko, what's going on, bro? Welcome to the stream. Welcome. A ver si tú me dejas invitar. Está como lento el juego. Oh, shit. Aquí, privado. Estoy medio bruto, Kelvin, espera, déjame invitar a Dani Veterano, que ya me había invitado. Invítalo yo. Porque él me invitó casual y no es competitivo. Dani Veterano, si no es competitivo, nope. Te invité yo ahí, competitivo, dale para adentro. Yeah, we can play, bro. Jarko, yeah. We can play, bro. Lleva una victoria y 10 derrotas, necesito practicar. Ah, you need practice, bro. Practice. Like Allen Iverson, you see the Allen Iverson practice. We're talking about practice. Practice? Yeah. Practice. Danny es un asesino. Juega en Wi-Fi. Señores, don't play Wi-Fi. Not like this, people. Not like this. Cabal. Oh, shit. Cabal. Oh, Cabal. Sub-Zero. Clavito, ok, clavito. Ah, qué bien, qué bien. Cyberlink Quake. Thank you, bro, for the following in YouTube. Primer juego del día, me toca contra Cabal. Saludo para Sandy que me mató feo con Cabal. No pude hacer nada en la esquina. Cabal entra con un mid advance que me calla la boca cada vez que quiero hacer nada. Entonces necesitas una lección. You go, Cabal. Ok, este es Cabal que sonea en el aire igual que yo. Así que. A ver que caiga. What? Ah, es un camino, no le puedo dar otro. Oh, shit. ¿Cómo se espiró? ¿Se wake up, Danny? No, wake up, ok, he's dead. ¿Se the wake up? Over here, here we go.
Sí, McFly estaba jugando muy bien con Cabal. Con Kung Lao. Sí, mi chamba, muy bueno. No, pasó la barra, buen daño. Another combo. Esquina. Es bueno que juegue mucho esta mano porque tengo que aprender a jugar bien a Cabal. Tengo que saber que él entra a mí. Álvaro, pero en serio, no se levantó saltando. Se meet advance, bro. Pensé en Fatal Blow, muy bueno de Dani. Ese Fatal Blow es muy bueno. El juego está bien, el juego está terminado, señor. El juego es así. Pasa que no pueden comparar este juego con otro porque es Mortal Kombat 11, no otro Mortal Kombat. Eso es lo que pasa. Me mató Dani ahí como lo dio para el blow. Ahí te van a ver, como en todos los juegos. Round two, fight. Bárbaro, me dio esa mierda. Se castiga porque no lo pude dar. Ya sabía que iba a saltar. Sí, Rafael, esa es la mejor variación de Sub-Zero, pero yo no la uso. No, ya no puedo poner pretexto, ya todo el mundo dice que Sub-Zero es el mejor, Héctor. Claro, yo no uso la otra variación, pero sí, Sub-Zero ahora dicen que es el mejor del juego. Pero tú sabes que es el Giro. Sí, yo sé. Pero bueno, Hack Loma, vamos a disfrutar el juego. No voy a discutir de los top tier. Vamos a decir que Sub-Zero es el mejor del juego ahora. It's the best one, Sub-Zero, people. He's broken as fuck. He's so broke. Look at that. Ah, no llega. Baby bro, ¿qué es lo que hay, Chacal?
Más 12 para MK. Sí. La de Shao Kahn, la de Crónica, que es la que estoy usando. That shit. That shit is so good. Ah! Sigue saltando. Va a seguir saltando. ¡Ah! ¡Fallé el slide! ¡Ah! ¡Fallé el slide! ¡Otra vez fallé el slide! Ya sabía yo. ¡Otra vez fallé el slide, bro! ¡Yo me lo quedé, mi bro! Desde la colina con los suscriptores. esa va, pero apenas estoy comenzando ahora y estoy presionado por su cabal porque me hace presión con ese mid. It's so crazy, bro, the fucking mid bans. All the interactive with a good mid ban in this game is really good. Cassie Cage, Cabal, Jira with the mid, Jad have a good mid. Look at that! He said, fuck you, that's my fucking mid, bro. Another team. Wow, pero o sea, hice mi antiaéreo. Fucking fatal blow, bro. So broken. Si en un rato voy a jugar el de la colina, señores. Yo, those fatal blows so bro. Danny. Round 2. Fight. Start with the fatal blow, bro. It's so fucking ugly. No sé cómo me agarró ahí. Dios. Easy. Bro. Ah, down two, bro. Eso es para la gente que compra trajecitos. Como yo no compro trajecitos. Yo, gracias por el like, Danilo. Dele, hágalo, que yo no he tenido tiempo de hacer la imagen. Hágalo y taguea a Top City Game y a mí, y yo veo el retweet. La gente es muy ñoña. It's a game, bro. Yo, cabrón. Este pana está en wifi y a veces aunque el pin esté bajito. ¡Callé! What?
shit! Creo que no lo va a hacer y lo hace, no le importa una mierda el fucking fatal blow ese. Bro. Lo hace, no importa. Bro, not like this. Final round, fight. ¿Eso no se castiga o qué? Die, monster, with your fucking meat cobble. El frío será tu culpa. Sub-Zero wins. La verdad que los juegos competitivos son juegos que se compran más para competir en realidad que por el modo historia. Y del modo historia de este juego nadie se puede quejar porque es uno de los juegos fighting con uno de los mejores modos historia. O sea que es muy bueno. Nice game, Jarko. Cavalli's really good with that one. Fight. What the fuck? No, es Smith, no le puedo meter hopper porque es Smith. Se me olvida eso, o sea, el personaje. Smith, no le puedo meter hopper después de su secuencia. Tengo que esperar porque él entra a mí. Round 2, fight. Distancia es perfecta. Look at this damage. Bueno. Explosión, hermano. Damn. Igual dos fatal blow, muy bueno. Final round, fight. Wow, cómo se levanta saltando. Fucking bullshit fatal blow, bro. Finish.
Qué duro. Hay gente que usa Arcade Stick. Que agregaré después de Sub-Zero a Baraka. Estoy pensando en agregar a Baraka, como lo usé en la beta. Me gusta Baraka. Y este es otro personaje que puedo agregar, que es Cabal, porque también lo usé en la beta y sé que Cabal es muy poderoso. Lo que pasa es que no he querido coger a Cabal, pero tiene muy buen juego mental con los Mid-Advance y los Chimis. Tiene secuencias que son safe. Tiene secuencias que no se le hace Flawless Block. Cabal es muy bueno y es un personaje que sé usarlo un poco. O sea, podría meterme en el laboratorio, usarlo bien y aprender a usarlo. Y jugaría bien con él. Pero el amor por Sub-Zero no me ha dejado usar los otros personajes. Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Sé que tengo que hacerlo. Pero mira cómo llega eso de lejos. O sea, what the fuck, bro. Salto al uno y llega a la galaxia. Salto al uno y llego a la galaxia. Yo, mi peruano favorito, ¿qué es lo que es? Round 2, fight. Woo! Here we go! Tiene Fatal Blow, señor, cuidadito. ¿What? ¿Cómo le doy a mi gente aéreo? ¡No voy saltando! Oh, bro. Die, monster. GG. Sí, voy contigo, Jarko. Voy contigo, Jarko, ahora. Voy con Jarko, esa invitación. Voy ahora, Jarko. Yo, DD, GG, Danny. Your cavalry is really good, bro. Fatality. Sub-Zero wins. Your cavalry is really good. ¿Qué es lo que, Master Broken? Tengo que matar más porque ustedes los pros no juegan conmigo. Wow. Los pros con Master Broken se cotizan. Vamos a entrar con Jark, a ver si no hay lag. Wow, esa pelea contra Cabal, presionado. Me sentí presionado, wow, Cabal. Es que Cabal te presiona con eso. Es mi, ven que voy a entrar y llega lejos. Tu salto al uno también con eso llega lejos. Oh, Jarko, mira el pin un poco alto. Pues no me digas que juega con Scorpion, porque salgo. No, bro, GG's. GG's. Sorry, Jarko. Bro, I don't play versus Scorpion play. I hate Scorpion. Sorry, bro. I hate Scorpion too much. I don't want to play versus Scorpion right now. You know, I love it. You're one of my followers, but I hate Scorpion, bro. People in my streams know that. I hate Scorpion, bro. Too much. El culado de TMK11 dicen que es malo, pero... Gente como Illuminati lo está usando y también Max Fly. Aunque la gente diga que es malo, pero no se sabe. Sí, lo odio en todo el universo. Así es, Fernando. Fernando Garay nada más se ríe. Sí, la gente se ríe, pero es así, es así. Yo creo que yo solamente juego versus una gente que use Scorpion en tournament. Porque hay que jugar obligatoriamente, pero nada. Fuck Scorpion, bro. Siempre en todos los trailers ponen a Scorpion matando a Sub-Zero. Siempre en todos los trailers matan a Sub-Zero. Nunca matan a Scorpion, so... Scorpion... Oh, bro... Clavito. Yo, ¿qué es lo que hay, John Morath?
Oye, me jugó, me imitó Jarko, Clavito, espérate, porque Jarko fue primero, yo salí por Scorpion. ¡Ay, se cerró el juego! ¡Error! Bro, no like this. Es culpa de Deadboom matar tanto a Sub-Zero y que yo odio a Scorpion. Bueno, señores, se cerró el juego, déjenme reiniciarlo. No, no quiero informar problemas. Yeah, bro. The game say, fuck that, el juego se rompió. Todos me van a violar, hermano, todos. Soy muy noob. Sí, el juego se actualizó ya, loco. It's not your bad, bro. Don't worry about that. Oh, shit. Invite again, Jarko. Invite me, bro. A ver, el usuario de Jarko, ¿cómo es? Ah, Jarko. Ah, Jarko, ok. Ah, ya me invito. Ok, here we go. Esperemos que ahora no se cierre el juego. No, Hackloma. No es por ganarle o no ganarle, es que fuck that, bro. Fuck Scorpion. Yo, Jesse Vázquez, ¿qué es lo que es? Pem, 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 venene. Imagínense jugar contra un personaje que yo odio con un ping a 250 meses. No like this. That's how it's control, bro. Aquí va a coger Jarko. Cool out, okay. That's interesting. That's really, really interesting. No, muchachos, ya ahora mismo Sub-Zero es el mejor del juego, ¿viste? No hay forma ya de yo decir que no. Aunque yo no use la variación que esté rota, no hay forma. Sub-Zero es el mejor del juego. Dice, el mejor, señores. Cojan a Sub-Zero y te de gana. Él es mejor que Giras ahora mismo. Oh, shit. Sube el mejor del juego, mira esa mierda. Ah, sí, sí. Sub-Zero, Rumble, Collector, Giras. Sí, la gente dice que Sub-Zero está en ese clan. Aunque no sea la variación que yo juego, es lo que la gente dice. Así que vamos a matar a todos con Sub-Zero. Vamos a aprovechar que por fin Sub-Zero fue en un juego. Según los pros, lo que pasa es que yo tengo que aprender a usar el Sub-Zero. Sub-Block. Bonito. What the fuck? What? Nunca descansará. Sub-Zero wins. Vizero es un personaje muy, 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 muy vaina, muy low tier. Vizero usa. Clavito, espérate, que termine con él en un 5. Vizero usa a Cassie Cage. Es low tier Cassie Cage. Es muy mala, según Vizero. Oh, shit. Round 1. Fight. Oh shit. Mira, mi amor. Hello. Hello. Goodbye. Let's go.
contigo. Round 2, fight. Alevara 26, dato Alevara. Panicked? Nah, that's not you panicked. It's because your main is Scorpion. I know it, bro. That's not your main. Your main is Scorpion. Round 1. Fight. Sí, tiene un rato ver el mismo que no te ir. Lo que pasa es que cuando hago el mismo que no te ir, casi no juego. Quiero jugar un poco. El otro día que hice que no te ir. Bueno, lo veo. Slide, not like this, bro. Sí, los robots yo creo que los pongo. Ustedes saben que yo jugaba con sexo, ¿verdad? Sería bueno. Play Scorpion, Jaco. Play Scorpion, bro. That's not your main, bro. Play Scorpion. Don't worry, not me. I hate Scorpion, but play Scorpion because that's your main. I need to respect that. Scorpion. Sub-Zero. Exacto, Jansun, Chiba, el robot, con eso ya está bien. Y Spawn, claro. ¡Queremos a Spawn! Round one. Fight. Look at this beautiful Scorpion. What? You see the lag? Oh my god.
Chaos. Round two, fight. Yo creo que es en dudes. What's going on, bro? Final round fight. Really? Andaba Jarko. No sé por qué me mal dice eso. Ale, vara, ya vi la solicitud, la acepté un rato. Creo que además es mago. God of Chaggy, no Chaggy, bro. Con triángulo, cuadro y hielo, cada vez que hace teléfono. Sí, esa es skin de Scorpion, está muy bien. Yo, Lil King, what's going on? Sweet game. Hello. It's me. Yo, people, remember to like the video, subscribe to the channel, and follow no social media. No social media. Top City Games. One last, bro. Okay. Sandy War, what's going on? No te preocupes, dígale al mago de Vinicio que me invite, que quiero jugar versus Sonya. Oh shit, ¿por qué meto? Los reineros, un minuto. Thank you.
about this? Round two, fight. Bueno, wow, canceló el teleport. Yo, Vizel, ¿qué es lo que es? Quieren quedarme el King los tigres. Ok, quieren quedarme el King los tigres. ¿Quiénes son los que están ahí? No, Vizel, ¿quién más? Porque es que se llama un King muy, muy grande en un juego, casi. En un juego quiero jugar, casi no tengo tiempo con ustedes. A ver, sí, me toca llegar con Clavito. Yo, Jarko, Clavito está esperando. GG's, bro. GG's, bro. Takeda. GG Jarko, I got to play Clavito, tiene rato esperando ahí. Yo, Jarko, I really scared to Scorpion, bro. I don't know how I win this one. But I hate Scorpion, bro. And I lose all time versus Scorpion. No problem, this is with games. Yo! Oh, Baraka. This man played Baraka. Pero no me invitó a competitivo, ¿no? ¿Esto es competitivo o no? Parece que no. You hate Takeda, bro. Yeah, I hate Takeda and NKS with the fucking spacing, with the overheads and all this shit. I don't need that shit in this game. Black Dragon Fight Club. Tal Katano. Oh my God, 40%. Y viendo la vaina aquí en MK. Está roto. Look at this damage, bro. Stop. I'm dead. Oh my God, Baraka. Woo! He's there with the fatal blow. Oh my goodness.
Claro, sabemos que te gusta Takeda y Scorpion. Eres un Charai Ryu, hermano. Eres un poquito Charai Ryu, Javier. Gente, recuerden suscribirse al canal de YouTube, los que no están suscritos, seguirnos en Twitch y en Facebook. Carcatar. Round one, fight. Ah, good throw. Wow, qué buen rol. Casi que me alcanza y me podía matar ahí. But I can have a good damage. I didn't even have before I can combo this. Yeah. Stay fatalities, bro. Stay fatalities. Stay classy. Los stay fatalities are my horse in game. Round one. Bye. Ah, oh! Se lo bloqueó. How you do that? Bro.
Final round, fight! El factor comba de Baraka es bueno porque... porque él hace muy buen daño. Mira, me agarró. El tic-tac, tic-tac. Wow. Suspiro. ¿Te resfriaste? Wow. Los nómadas no alcanzan la grandeza. No renunciaremos a nuestras tradiciones. Los no renunciaremos a nuestras tradiciones. De machos alfa. ¡Calcatano! Final round, fight. ¡Se ha pasado, me mató! ¡Ay, coño! King of the Hill, King of the Hill. Ya, está bien, lo voy a armar, lo voy a armar. Si cogen el corpio, me salgo del King of the Hill. Esa es la regla, ¿ok? Esa es la regla, Diano. Que yo cojo el corpio, me salgo del King of the Hill. Ahora. Casi lo mismo que yo hacer el slice, riesgo. En serio, hermano. Por lo
Conecté mi cuenta con la del juego en móvil. Y ahí tengo la voz de Crónica. Sí, debió salir su cero ahí en Game of Thrones. The winter is coming. Yo creo que es el otro Samuel. La voz de Shao Kahn, sí, la voy a sacar. No me he puesto para eso, pero sí, la voy a tener. Aunque la voz de Shao Kahn en este juego no está mal. Está mal la voz de Shao Kahn en Mortal Kombat 2. Ah, pero él va a tirar pata y ya ahora. Shit! Fucking damage! Mira un chino, ahí está, toma. Ok, te murió, GG. La fría mano de la muerte. Final round, fight. Zero, Sergi, ¿qué es lo que es? Jeez, loco. Déjame darme una colinita entonces, si lo contigo quiere. Aunque yo podría jugar con Vinicio y su Sonja. Pero no tan en verso, porque se joda. GG's. Creo que la gente, Avix, dime todo. Sí, esa es la voz de Crónica. Digo, sí. Well done. Buscándote a ti, Adriano. Para el de Vice.
Muchos personajes aquí tienen hueco con los mainstream, tienen gaps, pero hay que saber meter, ¿eh? Gran chancho. Bueno, voy a invitar a 5 personas, porque saben. Zombie Killer. Ah, ahora fue que lo vi. Usted lo invita cuando entre. Dios, hace calor. Déjame poner el aire que enfríe, porque me está dando calor. Calor. Ay, pero qué calor. Entren ahí, lo que invité. Entren. Join the stream. Sí, cuando entre ahora de anote y todo el mundo lo invita. O si no, si yo pierdo lo invito ahora. Zombie Killer MX, algo así dice. Pero terminen de entrar. Ah, bueno, viene entrando con Illuminati. No han entrado ninguno, ¿eh? No ha entrado ninguno. Entonces, ¿a quién invito? Dime el nombre del panita, lo voy a invitar, Illuminati, no te vayas. ¿Cómo es? ¿El nombre del panita Adriano Killer qué? El nombre. Zombie Killer MX, ok. Oh. No me debo invitar a esto. Oh my god, bro. Bárbaro, y no entró Adriano, ninguno. Ahora no voy a poder invitarlos. Sub-Zero. Clavito, ¿para qué me invita? Voy a jugar King of the Hill. Colosseum Beast Pen. Ayudó contra Shinnok. Fung Jin honra nuestra familia, Sub-Zero. Lo prefiero a ti. Round 1, fight. I can't play in this game of the hate you gave me your ID, bro. But I need to invite people again. Final round, fight. Pero eso agarra en el aire.
Ok, Illuminati, si me está escuchando, lo voy a invitar nuevamente, voy a armar la opinión otra vez, porque no sé para qué Adrián y los otros me dicen que arme colina para no entrar luego. Conchas. Qué hijo de las... Oh, bro. Si me está escuchando, Illuminati, ahora voy a invitar a la gente nuevamente, a ver si entran. Yo, Kelvin, ¿cuál es tu ID? Déjame primero aceptar a Zombie Killer. Un solicitud de amistad aquí. Here we go, people. ¿Quién es de él? Vamos a invitar a la gente. Zombie Killer MX. Sale Zombie Killer. A ver, ¿qué Zombie Killer? Entonces, ¿quién más que voy a invitar? Clavito, está bien. Señores, ya en PlayStation Network ya usted puede cambiar su ID a un ID más cómodo, señores. Estos fucking ID tan largo. Son muy quieres y ya te tengo. Sweetie Dead. Dios, qué ID. Bueno, fui invitando primero a 4 personas. A ver, que entren. A ti, ¿para cuándo es Jason? ¿Cuál es tu ID también? Te voy a invitar, de que pierda. Gracias, MK Javier. Yo sé que estás en España y es súper tarde. Yo, gracias a NetherReal por este overlay que ven aquí que estoy usando con animaciones y todo. Esto lo puso NetherReal para los streamers. Entró Clavito, entró Illuminati. Ok, ahora ya hay gente. Ahora podemos empezar a jugar porque ya tenemos gente y si perdemos podemos seguir invitando. Jason, dije, para el 2020. No te llega Sweet Games, pero viste que le envié. Jason, dije, para el 2020. Baraka. Calvito, por favor, si puedes mutear el micrófono. Porque sería lo mejor. Si mutea el micrófono, por favor. Sí, está bien, cabrón, loco. Mira, cuando yo vengo aquí y digo, bien alternativo, tiene un transition todo roto. Yo voy aquí a Game y tiene un transition todo roto. Lo voy a usar para otro torneo también, está roto. Un mundo claro. Nadie más entró. Bueno, os invito ahora cuando quiera. Tienen que ver sus notificaciones, señores, porque yo los invité. El eco es porque Salvito tiene el micrófono activo, yo creo que ya lo Los nómadas no
nómadas no hay. Yo creo que Oni fucking Sama. ¿Quieres jugar Oni Sama? Fight. Ah, pero ok. Ahora él piensa que me va a matar eso. Ok, vamos a jugarte diferente. ¿Por qué crees que me va a matar por acá? Él está total, güey. Él está total, güey. Él está loquísimo. Vamos, que ver. ¿Dónde va? Suficientemente frío. Elevar a 26, no me invite porque tengo que proteger. ¿Qué pasa? No creo. Un solo fatal blow por juego, loco. Tenemos el Go Illuminati. Si Illuminati me gana ahora, invito a otra persona. Invité varios adentro. I don't know why people don't like. Don't want to play versus Illuminati and me. Stop sitting in team right now. Kung Lao. Sub-Zero. Sergio, cuando pierdes la hora. Pero tú eres de España, Sergio, tienes lag. Lag. You know the pain is bad. Oh, shit, bro. Round one. Fight. ¿Cómo yo puedo hacer contra eso? Tengo que ver cómo castigo eso cuando él hace eso, cómo lo castigo más rápido. Final round, fight. ¿Cómo puedo hacerle contra eso? No sé. Aún no sé.
¿Qué fue eso? ¿Qué estaba haciendo así con la mano? No sé qué estaba haciendo. Siempre con lo mismo. No sé, pero Sergio así, ya lo acepto así, Sergio sí. Ok, bueno, Illuminati me mató feo. Me dio ahora chance de invitar varias personas. Vamos a ver qué vamos a invitar. El pana que me mandó la ID, ahí vamos a invitarlo. Kung Lao. Baraka. Ah, verdad, zombie killer. Ok, espera. Si quieres ser uno. No te cortes. Round 2, fight. MKX. Estoy escribiendo bien, pero no me sale nadie. Sorry, bro. Oh, entró el viejo, entró ya en Venezuela. Here we go. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Oh, la cula, baby. Kung Lao wins. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Kung Lao wins. Pero Sergio va a venir un moderador y lo va a banear. Tigre sin pretensal y discutiendo con los otros, con los chiles, loco. Diviértete, disfruta. Eso se tiene que meter ahí, porque es que no. Es mejor. Round 2, fight.
eso llamas combate? Final round, fight. Enciérrate en la nieve. Lo dominican. Ah, dead. Good. No, pero me operó ahí, muy bueno. Kung Lao wins. Oh, shit, bro. La tenía cerca esa mano ahí, pero bueno. Me gusta tirar troll. Debí tirar otra cosa. Debí tirar otra cosa, maldita sea. Sí, está roto con Kung Lao. Disculpen, estoy probando la vaina. ¿Quién es que tiene un micrófono prendido? Déjame mutearlo, ¿quién es? ¿Por qué, joder, la gente pone el micrófono? Yo, el chat se volvió loco. David Batista. Aquí estamos ready. Oh, para cuando un breakable skill quiera. Usted le dice, si viene ahora mismo, lo hagamos ahora mismo. Illuminati, no fear. Esto será fácil. Solo llámelo, diga, un breakable. Here we go to play versus Illuminati, feat of 10 right now. We don't give up. Nosotros en Top City Game no hay miedo, compadre. Se pierde y se gana, este juego nuevo. Oh, the American Jason is our game. Qué bárbaro. Ya no puso, bro, ahí, lo que le. Illuminati le gusta a su personaje y le saca el nivel, señores. Excelente Go Illo con sus staggers y los kimis y los misses. Te vuelve loco el tipo. Esto no vaya como bloquear, mira. ¿Ven? ¿Ven? Estos son los staggers ahí salvajes. Eres una desgracia. Here we go. Round two. Here we go. Sombrerito. A ver, la Jay tratando de entrar ahí. Dominican Jason ahí, ¿no? Illuminati no sonea mucho, o sea que ese movimiento a Jay no le funciona tanto. Verso Illuminati. Porque Illuminati no juega soñando mucho con el sombrero. Uy, esa Jay a los Donatello. Así es, volvieron los puñitos de Hitman con Illuminati. Wow, casi ahí que podía confirmar eso. Fatal blow. ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Eso duele! ¡Solo se está agarrando! ¡Combo time! ¡Here we go! ¡Ah, he dropped it! ¡Yo! Go Illuminati. He's looking up the hill. Lo bueno de esto que no pedí ahora que está comenzando el juego es que uno aprende a jugar muchos matchups. O sea, uno aprende a jugar peleas. Esas peleas que aunque pierdas, te ayudan con el conocimiento de lo que hace el otro personaje. Cuando ves a otras personas también jugando versus ese personaje y ves lo que otra persona quizá le hace al personaje que tú no tenías el conocimiento, ya entonces tú te sabes esa. Buenas noches, galera. ¿Cómo estás? Brazil in the house. David. Sea of Blood. La voz de Crónica es bien cool, me gusta. Bueno, ya en Venezuela. Que es muy buena Kitana en la X. A ver cómo está el ping. Oh, igual el ping está en amarillo. Vamos a ver cómo le va a Illuminati. Lo invité porque me gusta ver la Kitana de Jamie. El único problema es la conexión versus él. Pero. Ah, sí, está lag.
Oh, it's too much lag, ya, Venezuela. Oh my god, this is the fuck. Yo, Jan, yo creo que algún día su conexión sea buena porque es muy buen jugador. Pero entonces siempre hay un problema con la conexión. No sé si juega en Wi-Fi. O si es que su servicio es muy malo. Pero siempre, desde Mortal Kombat, que ha tenido problemas con la conexión. El Double Waker. Con el Punish. Oh, chingado. Manito, por fin, ahí. Ahí está. Lo bueno de eso es que no se castiga. Buenos bloqueos. Oh, se fue en blanco el throw. Ah, intentó entrar, pero lo paro con down one. Round 2, fight. Wow, quitan la flecha hacia atrás con el hueco. Muy bueno, flecha hacia atrás y... Aunque tú veas que ya lo va a hacer si ya no está en la esquina. Mucha trompa de Aidman. Down 2 salvaje. Wake up. Fucking abanicos. No, aquí los abanicos están... Ella es buena. Vi a Semillín jugando con ella muy bien. Pero los abanicos aquí están un poco controlados. O sea, aquí los abanicos no hacen combo en el aire. Uy, buen check. Los abanicos no siguen combo en el aire. Down 2 salvaje. Y eso ya es algo que... Un poco de balance para ella. En la X esa mujer comenzaba a tirar abanico. Y si te agarraba con un abanico en el aire, pues te jodiste. Ahora no, ahora el abanico... Wow, verdad, otra vez. Los abanicos ahora solo siguen combo en la esquina. Y hacen daño, claro, pero no siguen combo de esquina a esquina como la X. Y sigue el lag. Ay, lo rollo vio, iba a tirar down 2, pero la patada le dio. Cuidado que hace falta el blow ahí. Uy, lo abren. No, podía seguir combo iluminante ahí, pero quiso hacer throw. Vio venir el hueco. Pero ahí está el hueco de la defensa. El hueco 6 de este juego. Buenísimo el throw de parte de el panita. Tiene combo ahora. Vamos a ver, los niños de Hitman. Lo va a matar, así es. Con todo y lag muy bueno por iluminante. Respect. Sí, los abanicos en el aire, esto estaba muy roto, por eso lo quitaron, porque eso era demasiado roto. Era muy roto. Ella está muy buena, o sea, Semillí jugó el torneo entero ayer con Kitana. Y le fue excelente, le fue muy bien. O sea, que Kitana tiene potencial. Lo que creo que ahora no es para todo el mundo el personaje, porque anteriormente solo tirabas abanico. Y si te agarraba con uno, pues iba corriendo y te quitaba menos 30 sin castar barro. Ahora eso ya no se puede. Pero Elvio está jugando con Liu Kang. Creía que Elvio estaba jugando con Jackie Bridge, pero aquí lo vemos con Liu Kang. Vamos a ver qué puede hacer. Pelea de hermanos, Shaolin Monks, Liu Kang vs. Kung Lao. Culo de lado. Here we go. A ver. Jueguito. Cuidándose los muchachos. Mirándose. Intentó entrar con la patada, pero le llegó ese sombrero a la cara. Tómate un reguito. Wow, ¿por qué está lagueando ahora? Seguro se está yendo alguien. No problema. No quiero lag en el quinto de él. Está bien que me pase porque invito al pana sabiendo que puede tener la conexión mala, pero creía que estaba mejor. Uy, esas pataditas de Liu Kang son muy buenas con plus, pero también tienen gaps y se le puede meter ahí. Así que hay que tener cuidado tirando eso. Muy buen daño. 31 person combo. Lo deja en la esquina. Los staggers. Uy, lo meta. Buenísimo el throw. Illuminati. Mete al Kung Lao. Uy, se vio eso. Lo saltaron. Sombrero, brillo. La patadita que tiene muy buen alcance. Y este es Sunny. No te cortes. Bruce Lee. Ahí está Bruce Lee versus su maestro, Hitman. Maestro versus estudiante. Ese teleport de Kung Lao, no sé qué hacerle hasta ahora. Quiero ver si alguien le haga algo para entonces yo inventar eso. Pero tengo que meterlo en el training porque ese teleport no sé qué hacerle. Sé que en la X se le hacía Neutral Jump, pero aquí no sé. ¡Wow! Interrumpió ahí. Sigue con la patada. ¿Dónde va a meter?
Bunny, de parte de Hilo. Ah, este sombrero, señores, miren cómo llega, es muy bueno eso. Que ahí juega con brillo. Con un uppercut, el teleport, ok, intentaré eso, sí. Pero es que aquí eso como que casi no se ve tanto. Uy, tiene combo. Teddy Porcelain Hard Knockdown. El sombrero con el cero. Se lo llevaron. Excelente. ¿Me toca? No, todavía no me toca. ¿Qué es lo que es, Miguel Ángel Rodríguez? ¿Cómo estás? Illuminati, lo pueden parar, lo pueden parar. Dando seguimiento, no bulto. Buena joint the thing of the hill. Yo observando, yo aprendiendo. Yo creo que bro, Rodríguez, ¿cómo estás? Round one. San Juan. Ay, va a venir con esa. Va a venir con esa, sí, totalmente. Buen punish. Oh, drop it. Ah, porque se fue. Ah, pero se fue el Biofo también, se fue todo el mundo. No, no, pero ya ustedes ven, pues no. Estaban diciendo que querían King of the Hill y todo se va. Entonces nada, no quieren King of the Hill. Creo que me voy a quedar yo jugando el Illuminati. Invita de una. Estoy invitado ahora. Vamos a jugar esta. Porque no quiero perder esta pelea. Cuando yo juegue y me maten o ganen, yo te invito ahora. Y vamos a ver si no hay lag, loco. Porque es que contra España hay lag. Aunque Avis es de España y el otro día jugó muy bien. Obroski. Pónganse nombres únicos, señores. Mi nombre es único. Tú buscas DJ on 6 y te va a salir DJ on 6. Sí, bro, le hicieron un upgrade, bro. Tengo un King of the Hill, ¿quiere entrar? Estoy a checar mi string ahora mismo, un culado roto. Oh my goodness. People, thank you so much for joining the stream. Gracias a todos. Denle like al video, suscríbanse al canal. Y el Rambo Mix. Estoy ready. Está bien. Sub-Zero. Kun Lao. Con honor. Yo si a mi monje, mi hermano, gracias por darle like al stream. Machete. El estilo Link. Round one, fight. Yeah.
Ay, pero no le dio. What? Die, monster. Clavito, si está en el chat, invita a esa gente que están diciendo en el chat. Aquí con un lado no está tan roto. Yo está roto Illuminati. Maricón está roto. Así, muñeco. Bueno, ya. Yo voy a salir de King of the Hill. Como todo el mundo se fue, no voy a ser King of the Hill. GG, gracias Illuminati por jugar en King of the Hill. Todo el mundo se embaló, compadre, corriendo. No like this, bro. Quien quiera invitarme, invíteme ahora a los muchachos que están online, vamos a ver. Con alguien que no he jugado hoy, con quien no he jugado hoy, por favor. Que me invite. ¿Qué es lo que es, bro? Se jugó. Sí, se jugó, compadre. Illuminati está roto en ese lado. Entonces todo el mundo va a ver quién nos dijimos. Yo quiero ver pile pelea. Y se fue todo el mundo. No, no, invítenme ustedes a mí, porque es que yo escribí ese nombre ahí para buscarlo. El nombre mío es DJON6. Sí, Illuminati está muy duro, está muy duro. Muy bonito. Hay torneo el domingo, señores. El domingo hay torneo de Latinoamérica Norte. Voy a estar comentando con mi hermano Fabián Saga este torneo online. Hay más de 72 personas ya registradas. Así que ya ustedes saben. Zero Backs fue el primero en invitarme y vamos a entrar. Vamos a ver si no está en Wi-Fi, si es competitivo. Robroski, ah, ya se tela el otro pana primero. Vamos a ver si... Ah, ahora llegan todas las invitaciones. Ok, estoy competitivo. Ok, voy a jugar primero a 5 con cada uno. Pierda o gane primero a 5 y sigue el próximo. ¡Uf! Este pana está roto. Scarlett, 42-14. No ha perdido. ¡Damn! Ninja Kill está bien. Lo que quiero verlo es en torneos. Yo quería que se iba a apuntar en... Mierda, Sonya. Yo quería que se iba a apuntar en el torneo online del Combat Cup, pero no se apuntó. Me quedé esperando ahí. Sí, aquí en mi canal, hermano, va a ser transmitido aquí en Top 7 Games. El domingo comienza a las 3 de la tarde. Ya ustedes saben, vamos a ir invitando ahí de peleitas. Son mucha gente, pero vamos a ir seleccionando de pelea. Y se les recomienda a todos los que van a participar en el torneo que estén activos en el chat del stream, porque si le toca su pelea en vivo, no la puede jugar, ¿eh? Tienes el espíritu de un guerrero. Y creo que estoy a punto de liberarlo. Por favor. Wow, Sonya. Sonya es muy buena. Vamos a ver. Ay, el intercambio es malo. No puede comenzar a hacer el intercambio de Sonya porque yo le hago 20% de daño. Él solo me pega una cosita. Okay. Ok.
mucho daño ahí. Casi muere. Cuando estás trabajando, qué lío, man. Round 2, fight. Ahí es el problema de Sonya, ¿eh? Cuando entra, miren el daño. Wow. Después que entra es muy peligrosa porque el daño es increíble. No la puedo dejar entrar. Es demasiado increíble esa mujer. Final round. Fight. Oh my god. ¿Por qué la gente me está invitando? Dios, cuando se te pega Sonya, se acabó ya. Bro. ¡Ah! Sí, es que desde que se pega te mata porque hace mucho daño y tiene muchos misups. No puedes dejar que Sonya se te pegue. La tenía muerta y se la pegó y se acabó el juego. Bro. Van a agregar de todo en este juego, mano. El juego apenas tiene 2 semanas. La gente es como ansiosa de que pongan cosas. Porque el juego tiene apenas, creo que, 2 semanas. Tienes el espíritu de un guerrero. Y creo que estoy a punto de liberarlo. Por favor. Round 1. Fight. No me lo puedo desesperar a esta mujer, ¿eh? Tengo que jugarle ahí. Exacto. No puedo dejar que se me pegue. Es muy peligrosa. Wow, bro. Miren, ya entró. ¡Wow! ¡Miren eso! O sea, es con todo que hace daño. Con todo hace un daño increíble. Esta mujer es increíble, señor. Yo voy a intentar matarla porque un round vale mucho contra esta mujer, ¿eh? Oh, está haciendo defensa el muchacho. A ver si yo le puedo hacer daño. Hizo defensa por igual. Sí, el del pool de la del ácido. Su daño es asqueroso. ¿Cómo quita tanto sin nada? Bro, no like this. Please, nerf that shit. Nerf that bitch. So powerful. No bloqueo. All she needs is 2 combos, people. Oh my god. Sinagagas.
Ok. ¡Wow! ¡Me bloqueé perfecto! Si no me bloqueo perfecto, ahí me mata. ¡Excelente! ¿Quién tiene todas esas horas? Oh my god, bro. Si no bloqueo ese stream bien, me lleva el devil. Sí, demasiado daño por poco. O sea, te agarró ya, dos combos, te mueres. Pero todo eso le van a bajar en el parche, eso es bueno. Pero el parche no sale ahora, o sea que hay que aprovecharse. Sí, salió el parche 1.04, por eso creo que era para el parche de la cripta. Look at the damage, bro. Ah, buen throw. Buen throw. Oh my god, Sonja is so bro. Yo quería jugar con Sonja, le dije a Vinicio. Por eso mismo, porque no sé jugarle muy bien a esta mujer. Pero ahora sí. Bueno, que me tocó el daño de este round. Se murió. Se murió. Here we go. Brutality. Habilidad congelar. Casi es muy buena, Sergi. Casi está en el top, Sergi. Igual que Sonja y Jerez. Ahora mismo, como dice uno de mis amigos, ahí no se puede decir que está rota, pero es muy buena. Y Gross, DJ Gross que la usa, dice que está rota. Es su main, DJ Gross te dice, está rota. Tú repites lo mismo. Pero ¿cómo que repito lo mismo, socio? Si esa mujer se me pega, me llevo el diablo, ¿y? Sub-Zero. Oh, no sé. Top 3 ahora mismo. Top 3, hermano, de Romblad, Giras. Y el próximo puede ser Cassie Cage o puede ser Sonja. El número 3 no está tan claro, pero hasta el mismo Sub-Zero la gente lo pone así. La otra variación, no esta. O sea que por ahí está el top 3, top 5. Yo, back to Sub-Zero. Hey, what's going on, bro? Phil Spinners, ¿cómo estás? Fue hace toda un... Sabía que no era basura. So, the Noob Cyborg. Oh, shit.
fucking teleporters. Yeah. All the fucking people with teleporters are strong, man. We can do it. We want more combo. Here we go, here we go, here we go. Acabaré contigo. Round two, fight. So se cae. Good combos. Se castiga, exacto. Se castiga. Son el 6. No hacer eso, pero bueno, me desesperé y quería pegar esa hacha en la cabeza. Pero ¿por qué su patada me da siempre que estoy haciendo algo? Castiga, hermano, siempre que lo hagas, lo voy a castigar. Oh, shit. Wow, ¿a qué se teletransporta con eso? Ya entendí. Fíjate. Giras ya está roto. Gira está bien bueno. Igual no Cyborg bueno, ¿no? No, Gotakan está normal. Gotakan is a normal Seractor, people. But people don't like to play normal Seractors. People all time go for broken shit. Yo, I see Destroyer in the yesterday tournament, he tried Cornetto 2-3 times, but he say, oh my god, I need to play fucking Geras. I don't like Geras, but I need to play Geras to win. And he changed to Geras, and he put the score 2-2 versus Cyber Right. Only for Geras. That's all you need in this game, bro. Geras. Geras is so good. Cualquier Geras está roto.
3-2 right now. Sub-Zero wins. No te hagas, ¿no? La historia sí, Crazy Gamer, la pasé, está en mi canal, la puedes buscar. Sé hombre y usa la otra variación de Sub-Zero. Eso no es ser de hombre, eso es ser como eso es ser gay, porque quieres usar la variación más rota. La otra versión de Sub-Zero es la mejor, hermano. Tundra, ¿cuándo creciste? ¿Cuándo creciste? Round one, fight. Stop jump. Pero porque esa pata me da en el aire siempre. Estoy un poco molesto porque si él está saltando más tarde que yo, ¿por qué la pata me da? O sea, ¿por qué la pata me da si él está saltando después que yo? Bueno. No, no es tiempo de ir al servidor. Round 2, fight. Pero ¿por qué esa pata me da si él está saltando después de mí? O sea, van dos veces que me la pega, tú saltamos de maldad, ¿ves? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me da. Hombre, ¿por qué me da la patada del aire? Si ya, si mi patada no tira, después la tira en delay y me da. De que murió me caen ahí y murieron las donaciones. Nada, las donaciones vienen por ahí, hermano. Lo que pasa es que la gente se está adaptando al juego. El juego apenas comienza. Hay gente que no le gusta, hay gente que luego le va a gustar. Hay gente que donaba en MKX, que al principio de MKX no donabas. Todo es relativo. ¿Aún lucras con mi nombre? Un nombre que olvidaste hace mucho. No voluntariamente. Round 1, fight. Look at that shit! Too much damage. 49 potions. I think it's dead. Yeah. Round 2. Como la Scorpio Gearman en MKX. Ya, siempre dan a uno. Siempre le dan uno hasta las rotas. Ah, bueno. Hice eso, me desesperé y voy a morir.
I know I win. I win. Yo, go play the damn game. What's going on with Sterling Lightning? Like, welcome to the stream. Oh my god. Vamos a cambiar otra vez. Son ya no salgo. Ahora con quién vendrá este muchacho. Hi, Sweet Games. What's going on? Yo, my man Grunge is Moro. Yo, I miss you. ¿Cómo estás, loco? Sí, yo sé. Tú me dijiste que tú piensas que MKX es mucho mejor. Sé que piensas eso. Esta pelea es muy mala para Sub-Zero. Siento que ese Bogan está buscando peleas malas para mí. Eso es malo. Pues sí, Grunge, yo sé que quizás mucha gente le gusta más MKX, pero todo es adaptarse al juego. El juego no es malo, el juego es buenísimo. O sea, yo lo encuentro buenísimo el juego. A mí me encanta, el juego es un juego de paciencia, de acechar más. No hay wake-ups a lo loco, hay mucha cosa mucho más calculada, Grunge is more. Pero bueno, gracias por entrar al stream, aunque no te guste mucho el juego, Grunge is more. Me saluda Elizabeth. Yeah, it's counter for me, Axen. Jay can summon me. And escape. She's really good. Sweet Game prefiere la 11. Sí, para los gustos los colores, gente. Eso para el Sonic, pero no para esto, ¿eh? Incómodo para yo entrar. Tus oportunidades caen. Tiene la ventaja este men. Si lo veo que hace eso, le puedo meter esta ahí. Ya llega, tiene muy buena distancia. ¿Quién es el siguiente que yo invitado? Me invitaron mucha gente ahorita. Vamos a ver quién invita a la próxima. Fatality. Sub-Zero wins. Yo, Grunge solo entró a decir eso y se fue. Dijo, hola, DJ, bye. A Grunge no le gusta este juego. GG's. Oh, Robroski. Here we go play with Robroski right now. Él dice potencial desperdiciado seguro porque debieron meter otros personajes más del juego. Él dice Ramo, ¿qué es lo que es? Yo pienso igual, practico el MK1 si me da sueño. Ah, Eliezer y Grunge no me gusta el juego. Ok, ok. Y no sé, yo me gusta el juego porque hay que tener una paciencia increíble, ver al otro, acecharlo ahí. Claro, al menos que tú cojas una pelea contra el Piz. Robroski, ¿es Giras? Oh my god. Sub-Zero. Giras.
Ay, 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 Giras. Not like this, bro. The broken one. Yo, Reiko, ¿qué es lo que es, manito? Yo, the broken one, Giras, is coming. I got to lose. Yo, the intro. Here we go. Vamos a ver. Sí, Fernando, mis principales sonadores no les gusta el juego. Me jodí ya. Ya he resucitado antes. Pero no mil veces. Has resucitado antes, pero no mil veces. Yo, what's up, Tony de León? What's going on? Round two, fight. Oh, shit. Eso no hace mucho daño. Ah, no, no. Oh, again, bro? Ah, fucking mid. Álvaro se levantó con eso, muy buena. He's dead. Álvaro se levantó con esa mierda. Sub-Zero is so broken. Yo, Tony de León, you're in war right now. You are in war right now, bro. That's crazy. So thank you for joining the stream. Uf, ese es su cero de Injustice. Si fuera de Injustice, yo estuviera super contento, Sergi. I love my Injustice 2 Sub-Zero with the Hammer Time. Hammer Time is so fucking plus. Forward 3 in Injustice 2. I love that Sub-Zero person. I really connect with Sub-Zero and Injustice now in Mortal Kombat. Because before Injustice, I don't play Sub-Zero in Mortal Kombat. I play more Shinnok and Sektor, but after Injustice... Oh, loco, it's a fucking me. Oh, look at that shit, bro. Ooh. Rodilla. That's plus, don't move. Ah, fatal stupid blood. Ah, this thing is dead. El tiempo no se detiene. Sí, me gustaría. Round 2. Mira. Fight. Yeah.
Yeah, that's insane. That's insane, bro. Acabaré contigo. Final round. Fight. Oh my god, what the fuck? Who know like this? Don't trick your other. Jiras is the number one. Jiras. Jiras again and Jiras again. Top three Jiras. Jiras, Aaron Black, Cassie Cage for me, top three right now. And Sub-Zero is really good. The other variation of Sub-Zero is really, really good. It's all about mixed combo, bro. I need to start to use the other variation of Sub-Zero because he's better than this one. But I love my slide. That's it. Bro, it's got too low. Bro, it's plus. Don't do nothing. Look at this shit. It's so fucking rough, bro. Look at the damage. Yeah. Oh, bro. Yo, creo que Jason Sanchez. Yeah, Sonja and Taxi for that. You need to put Aaron Black actually in the top 3. It's Jera, Aaron, and another one. Cassie, Sonja, whatever. Round 2, fight. Look at that shit, it's Pony's grab. This man is Jason in this game. Look at this, bro. Another crossing blow. 34%. Bro. What are you going to do, bro? Kill him. Yeah, that one is better than Sonja. He's better, bro. Sonja has a good damage, but Sonja has some difficult versus Sunny to end. To combo. But Jera is potato fucking bullshit, bro. Jera is potato. Yeah, they both are S tier, bro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? Sub-Zero. Robloski, GG's, hermano. Thank you. Thank you for play, bro. Why he leave and go to play Sub-Zero, bro? It's a pure five. If you win, you don't need to shame, bro. Robloski, si tú ganas, no tiene que cambiar. Está caliente. Pero si él gana, no tiene que cambiar. No sé por qué cambió. Estaba 3-3-2 o algo así, era que estaba. Si estás ganando, no puedes cambiar. Sweet Death, here we go, Sweet Death. Ah, hermano, pues discúlpame, 2-1 estaba. Es que yo juego así, yo juego primero a 5, aunque no sea serio, porque es que si no, no. Me gusta jugar el macho completo para conocer la pelea y para aprender. No me gusta estar jugando cambiando, aunque sean casuales. Sergi, pero GG, estás roto, estás jugando muy bien, hermano. Estás jugando excelente.
Sub-Zero. Cassie Cage. You got the game yesterday and tried Frost, Noob, and Noob. Yeah, Frost is... I don't trust Noob Cyber or Frost, but I need to try Noob Cyber for, you know, for the link ways. I need to try that. Rata! ¿Volviste por más entrenamiento? Te humillaré en una pelea de bolas de nieve. Lo dudo. Jesus, so stupid, Sergi. ¿Verdad? Que Sergi era que estaba defendiendo que Jira no está roto. No te odié en el chat. Que sí. ¿Verdad? Esta mujer es muy buena también. Señores, ustedes están usando muy buenos personajes. Yo espero que en su comunidad donde juegan vayan a los torneos y ganen, porque están usando los personajes para eso. O sea, no son personajes para divertirse, son personajes para ganar dinero. Así que háganlo. Se lo recomiendo, si hay torneos en sus localidades, vayan y jueguen, porque están usando los personajes que son para eso, ¿eh? Tienen que aprovechar el inicio de Mortal Kombat 11. Acabaré contigo. Round 2, fight. Pam, pam. Look at this bitch. Bro. Ah, un bloqueo. Mid advance, bro. Bad shit, bro. All these people play top tier. Esta gente está jugando con los personajes buenos, señores. Nadie te encoge lucha en la 11. Saludos, hermano de Santiago. ¿Qué es lo que es, Oscar? Eres talentosa, pero brusca. Allí en Santiago se está jugando, en acá, Oscar. Desafortunadamente. Round 1, fight. Sí, la gente está usando los tiers, loco. Ah, buen bloqueo. Pero ¿por qué eso me da? Si yo le estoy... Exacto, lo estoy esperando.
Claro, fallé mi vaina ahí. Here we go. Yo creo que Alex Pistramo, ¿cómo estás? Round 2, fight. That feeling of class is fight game, no that feeling. Yeah, it's a class is fight game. ¿Clase Sub-Zero? Juga sobre el fracaso. ¿Eres experto en la materia? Round 1, fight. Sí. Ya, ya, ya. Tranquilo. Yeah. Hold. That's none of this one. You need to work out. Después de Sub-Zero, Baraco Cabal. Round 2, fight. Really? You start with that? Pero como entra Maid después de hacer un rol, no me entra tan fácil. ¡Ah! Ahí está. Cassie Cage wins. Cassie es muy normal. Cassie Cage. Roto. Adiós.
rota. Round 2, fight. Again and again. ¿Cuánto quedaría esto? Ay, vale, así. Here you go. ¿Por qué la busco? O sea, siempre me va a dar combo y va a ser el peor para mí. Que ya hace más daño. Ah, shit, bro. O que disparo en brillo. Cassie Cage wins. Round one, fight. ¿Qué se le hace a eso? No sé. Sé que me dicen en el chat que se le hace cuando ya falle el overhead, cuando me descubro. ¿Cuánto queda eso? Round 2, fight. Intenso. Bruh. ¿Cuánto queda cuando ya hace así? Con la cuando tú cubres la trompa, que es como overhead de ella. ¿Cuánto frame queda eso? No sé cuánto frame queda, porque lo bloqueé dos veces, pero no supe qué hacerle. Eso no creo. Eso queda negativo, queda positivo. ¿Será que me puede dar la info, please? Give me the info. Round one, fight. Hola, ¿cómo estás? Y tratando de jugar versus Cassie, es un poco difícil. Es un poco difícil Cassie porque es que el potencial que tiene esta mujer entrando y todo. Miren eso, quiero saber cuánto queda esa trompada que ella da. Menos 4, Chicuero. ¿Y qué puedo hacer ahí entonces? Ya, llego Chicuero, dame la info. Cuando ya te dan en la cabeza queda menos 4, ¿qué puedo hacer, compadre? Porque es que no encuentro qué hacer cuando me pegas a mierda. Yeah.
Mira, me dio, loco, o sea, yo estoy... Hey, everyone, ¿cómo está Jason Félix? ¡Atrapado! Ya, que ese maldito mid, loco, avanza demasiado, la mierda. ¡Atrapado! Sí, pero es negativo, pero yo me cubrí ahorita y no pude hacer nada. ¿Y él tenía barra de defensa? Oh, sí, la misma. Bro. Esa mierda. La respuesta está en tu corazón. Entra con tu low. Ah, con mi low. Ok, pero o sea, mi low es lento, loco. Suelta son en mano, dale que ruede. Round one, fight. Ah, ok. No, pero... O sea, no hay forma. O sea, no hay forma. Yo no puedo hacer nada. Ella me está llevando el día, pues. El carajo, muere. No, me ganó el 5 ahí, sin death, me ganó. Round 2, fight. Bárbaro, pero yo iba a entrar con mi golpe, esa vaina me dio. Ah, es rey, bro. Wow. Casi, señores. Y todo el mundo me jugó con Geralt y con Cassie y con los tops. Oh my god. Shit, oh my god. Pero ahí vi que sí, que pude castigar el stream chicuelo con el low. Cuando ella me hace pam pam con el cosa en el caquito, ahí vi que con el low pude entrar. GG, sweet. Buena casa, hermano. GG. Duro, roto. El corazoncito. No, con una clásica, una arranque antes de irme a cortar.
¿Cómo que no te lo puedes creer, coñazo? ¿Tú estás usando a Cassie, bro? ¿Cómo no te lo puedes creer? Igual que el Seiji usando a Jiras. Ustedes pueden ganarme porque yo no sé jugar todavía bien ese personaje. Jax. No, no puedes estar nervioso. Tiene un personaje muy bueno, hermano. Tiene un personaje muy, muy bueno. Diablo, Jazz. Yo perdí de Jazz en el torneo. Perdí de Jazz, loco. En el torneo de War of the God, un Jazz fue que me sacó. Todavía no sé jugar muy bien a Cassie. Está muy duro, hermano. Igual a Jiras, pero igual sé que esa gente lo va a ganar a todos. Y por ejemplo, esta variación de Sub-Zero se va a quedar igual, porque no es la que está rota, es la otra. Esta variación no creo que le haga mucho. A la otra que sale en el fen algo de los 50-50. Esta variación se va a quedar igual. Ya verán que sí. Este pana tiene buenos misos pegados también. Mira, viste, yo iba a entrar con mi golpe, pero lo del Smith me llevó el diablo ahí. Mira, él solamente va a hacer eso, adelante el triángulo. Yo, bro. Defendiendo, pero no creo que no muera. Oh my god. Estos personajes así que tienen esa presión con esos mid advance en este juego están muy buenos. Mira, ese tigre le da para adelante el triángulo y todo el tiempo está metiendo. La otra versión de Sub-Zero es la mejor, pero que no me gusta. Todo el mundo me dice lo mismo, hermano. ¿Hola? ¡Oh! Bueno. De acuerdo, hagamos. Final round. Fight. ¡Mira! ¡Ah! Fallé el slide. No puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar el slide. No puedo fallar los combos porque es fuerte. Ya es fuerte. Pegado es fuerte. Él me va a buscar porque después que se me pegue, ya, se acabó el juego. Y esto es bueno, pegado. Pegado adelante el triángulo, ahí pro. Yo les recomiendo al que quiera, al que quiera ganar en este juego, tiene que buscar un personaje con bonus mid, señores. Sí, un personaje que tenga mid advance. Sí. Y la más completa con eso en realidad es Cassie, porque tiene buen Sonic y también tiene un mid que avanza muchísimo. O sea, Cassie es muy bueno. Es el personaje del Grove. Y lo dice, no, yo le iba a meter una patada, soy el triángulo que está haciendo eso, soy el triángulo y ya, gente. Cállate y pinta. Dios mío, pero. Bendito personaje pegado, te lleva el diablo, eh. Round 2, fight. Ay, no tengo barra de defensa, está haciendo miedo. Oh.
¡Pero Dios mío! ¿Cómo llega tan lejos? Blow, cut a blow. Finish him. Jax wins. Si tuviera el clon, claro. Claro. Ya eso es otra cosa que sí me haría usar. Pero un clon sería excelente. Pero no tenemos clon aquí. Round one, fight. ¿Cuánto es? ¿A cuánto te entras a patar? Este tigre está bien enviado, ¿no es? Yo estoy allá atrás en el aire, loco, y él me está dando, loco, esa mierda, loco. Coño, mano. Diablo, mano. O sea, yo estoy lejísimo del personaje. Otro más. Ah, sí. Round 2, fight. O sea, yo estoy lejísimo saltando en el aire y me metí el trompo, me da, loco. Esa mierda, loco. Mira eso. Ah, pero todo eso positivo, eh. Perdí ese personaje, señor, en el torneo. No sé jugar todavía. Final round, fight. No sé cuánto queda en nada. Wow, you go. Coño, loco. Qué más lejos. De por sí llegan lejos, los hieritos están bien. Lo que pasa es que no se pueden tirar mucho porque te pueden castigar. Oh, va a cambiar a Jazz, pero se está bajando súper bien con Jazz. Sonya Blade. Kotal's Coliseum. Es lo único que hace el personaje ese nude. Es adelante al triángulo, te tira trompa para adelante y ya, manito. Mid, entra mid, eso es pam 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 para adelante, trompa. Se te pega y en mi sucks. Round 1, fight. Bueno, cogí a Sonya dando 2-1. Sonya es un peligro pegada. ¿Por qué llega tan lejos eso? Ya hace mucho más daño, miren eso. O sea, una bata. Freestand 33 más el throw. No like this. No, ya play. Round 2.
Round two, fight. Aquí cogiendo lucha. Final round, fight. En la cama. Yo iba a la cama también. GG de ese pana, muy bueno. Fatality. Sub-Zero wins. Uff, cerrada esa peleita, eh. Bueno, señores, yo creo que está bien ahí por el stream del día de hoy. De verdad, gracias a todos los que estuvieron activos con el stream. Ya son las 10 y pico, tengo que ya acostarme porque mañana se trabaja. Gracias a todos los que siguen el canal, gracias a todos los que dan like. Mi hermano John Araf, Pinedo, Zendud, la gente de España que están activos todo el tiempo. Lo que me ganaron, lo que le gané, todo el mundo. Señores, sigan jugando el juego. Dura la vaina. See you in the next one. Top City en la casa. Nos vemos luego, señores. Thank you for watching.